ayer una entrevista en exclusiva con el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, sobre los temas que están gravitando hace unos meses en la opinión pública. Adelante. La situación económica de la Junta, ¿cómo es? ¿Está quebrada? Mira, nosotros hicimos un presupuesto que era de unos 4.500 millones de pesos. El Poder Ejecutivo, por las razones normales de austeridad que llevó a cabo, hizo una reducción que nos llevó a un presupuesto de 2.400 millones de pesos. Obviamente, comparado con nuestro presupuesto proyectado y dadas las responsabilidades y obligaciones que tenemos, nos causó un impacto importante. Esa fue una discusión que vivió el país y lamentablemente generó diferentes interpretaciones. Nosotros ya no hemos adecuado ese presupuesto, la Junta no está exigiendo en este momento más presupuesto. En ese momento, el gobierno negó que con esta medida se entorpeciera el trabajo de la Junta y exigió a todas las instituciones del Estado que acataran las medidas de austeridad económicas sin excepción ni pataleos. La cuerda se puso muy tensa. ¿La relación con el gobierno está bien? Yo la veo muy bien. Yo creo que... ¿Un enfrentamiento con cuando le bajaron su presupuesto? Mira... ¿Pero ahora usted cree que se ha mejorado? Yo creo que... se quiso vender una imagen de enfrentamiento que no existió. Ante la disminución del presupuesto, el Tribunal Comicial tuvo que adoptar fuertes medidas. Por ejemplo, se aprobó que el plan de retiros, pensiones y jubilaciones de esta institución solo recibiera aportes de sus empleados y funcionarios, por lo que la Junta dejaría de aportar cerca de 6 millones de pesos mensuales. Además, hubo cancelaciones del personal y cierres de oficinas en el exterior. La Comisión de Presupuestos se reunió esta semana y está haciendo una proyección de cuánto ya no hemos ahorrado. Te puedo adelantar que solo por concepto del voto en el exterior nos estamos ahorrando 120 millones de pesos al año. Y te puedo informar que nosotros, después de eso, hemos hecho una reducción de personal de más de 50 personas, lo cual representa a su vez también una reducción de gastos administrativos. En el exterior se cerraron 19 oficinas. Ahora se conocen en los tribunales dos acciones de amparo en contra del cierre de 9 oficinas del registro civil y centros de cedulación constituidos por la Junta Central Electoral en Estados Unidos y Europa. Muchos consideran que esa decisión de la Junta afecta sensiblemente a la comunidad dominicana en el extranjero. Por estas medidas podría caer la calidad de los servicios, los cuales, por cierto, han aumentado también de precios. Pero, ¿por qué? Por esto. Para poder sobrevivir y mantener un ingreso promedio que nos permita mantener los servicios básicos, tuvimos que aumentar algunos servicios. Pero todos los servicios que son gratuitos por ley se conservan gratuitos. Las actas por concepto de declaración tal día siguen siendo gratis. Uh-huh. La cédula por primera vez sigue siendo gratis. La cédula por segunda renovación sigue siendo gratis. La falta de plásticos, por ejemplo, para adquirir la cédula, que hay muchas quejas, ¿no se debe a una razón económica? No. La falta de plástico está vinculado con el incumplimiento de la empresa suplidora. El proveedor local es la empresa Idéntico y tiene como empresa matriz a G&D, que es una empresa alemana que está instalada en Virginia y en Ohio. A ellos se le puso una orden de compra desde el mes de octubre del año pasado. Esa orden de compra debió tener ya una entrega de las cédulas vírgenes o los plásticos. Debimos haberla recibido en el mes de diciembre. Lamentablemente no han llegado como esperábamos. ¿Cuál es la excusa? La excusa es que una empresa francesa que se llama Dupont supuestamente no le suministró a su vez una parte que se llama Melinex, que es un componente que se utiliza para fabricar el plástico. Uh-huh. Pero se supone que ellos debieron tener el aprovisionamiento necesario. Claro. En innumerables ocasiones, la falta de plásticos para cédulas de identidad en muchos centros de cedulación de la Junta en el país han degenerado inconvenientes a cientos de personas que llevan semanas sin el documento, mientras otros han tenido que trasladarse
desde el interior del país hasta el Distrito Nacional. ¿De forma de que ellos en el contrato haya una cláusula que diga que tienen que resarcir esos daños? Porque estamos hablando de un país, estamos hablando de un documento importante, que de repente porque a otra empresa no adquirió el producto, estamos nosotros ahora sin la cédula. O sea, eso no es una cosa sencilla. La suerte es que con estos 24 mil que llegaron, ya hemos suplido la mayoría de los de las necesidades. Ellos se comprometieron a que en el curso de este mes van a llegar 150 mil cédulas vírgenes. Si llegan esas 150 mil más las 150 mil adicionales que se solicitaron, podríamos no tener ninguna dificultad, pero seguimos confiando en que ellos van a cumplir. Ahora la Junta está abocada en el proceso de licitación pública para seleccionar la empresa que suplirá los equipos y materiales para la confección de la nueva cédula de identidad y de los formularios de las actas de registro del Estado Civil. Hasta la fecha, se han inscrito más de 30 empresas. La nueva cédula tendrá una vigencia de 10 años. Cuando tenía el presupuesto de los 4 mil millones, nunca se pudo llegar, por ejemplo, a hacer lo de la cédula biométrica. Entonces, bueno, ahora con este presupuesto se va a poder hacer. Es que no, si se leen los términos de referencia para la licitación, se está planteando que en este año lo que vamos es a licitarla. Oye, ¿por qué? Una licitación pública internacional como... Pero yo recuerdo que se hizo ya hace unos añitos atrás algo de la cédula biométrica, que la gente vino, tomaron fotos, dedos, que huellas digitales. ¿Qué pasó con eso? Porque una parte importante de la población ya logró aportar la biometría, tanto facial como dactilar. Eso quiere decir que ya nosotros hemos avanzado bastante ese trabajo. Es que estaba la intención, magistrado, que eso iba a ser como rápido y ahora... Iba a ser, pero nunca llegaron los recursos suficientes y tuvimos que esperar y esperar. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros no sacamos la cédula, no empezamos a trabajar este año, estoy hablando entre septiembre-octubre de este año, no empezamos a trabajar con la cédula, no podremos tener una nueva cédula hasta el año 2017. Bueno, y una cosa así... Entonces, con todos los acuerdos que se está haciendo con AMET y con todo el mundo para poder chequear eso, o sea, eso sería un retraso, una retranca para modernizar el Estado. Si no empezamos ahora, no podremos. Y entonces, si no se empieza ahora, ¿es porque no hay dinero o porque no...? No, porque la licitación tiene una modalidad, y es que la empresa que resultare beneficiaria con la licitación, una de las condiciones que se está poniendo es que el primer año de ejecución de los trabajos lo haga o a cuenta propia o con un financiamiento blando. Por el primer año. Y por tanto podríamos empezar de una vez. Y con todo eso hubo 30 compañías que quisieron participar. Que ya se inscribieron. Oh, muy bien. Parece que le interesa. Ya, parece que buen negocio. Sí, sin duda. Se llegó hasta decir que esta supuesta ineficiencia en la entrega de los plásticos se debía a que el servicio de cedulación se pensaba privatizar. El magistrado Rosario hace la aclaración. Algunas personas acariciaban la idea de que la Junta Central Electoral iba a privatizar el servicio de cédula ciudadana. Yo quiero darle la seguridad a la ciudadanía que mientras yo esté en la Junta Central Electoral no hay ninguna posibilidad de que ese servicio sea privatizado. La Junta, sin estar en tiempo de elecciones, ha estado en la candela, ha estado muy, muy activa con diferentes tópicos. Ya hablamos de la parte económica, de las cancelaciones de las oficinas fuera del país, de los empleados, pero también es el punto álgido de siempre, los haitianos. Tenemos demandas en la OEA, descrédito internacional, y ahora mismo fuera de la Junta hay un grupo de haitianos pidiendo su legalización, pidiendo su documentación. ¿Qué es lo que hay? ¿Ustedes se niegan a ese derecho? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, la Constitución de la República pone a cargo de la Junta Central Electoral la administración de la identidad, no otorgarla. La Junta no da ni quita la ciudadanía absolutamente a nadie. La Junta solo maneja los actos registrales. Y al manejar los actos registrales debemos cuidarnos de que se haga de conformidad con la Constitución. La Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia, creo que en el 2004, en la cual estableció quiénes, según la Suprema, eran o podían ser considerados dominicanos. Posteriormente, la Constitución del año 2010, a su vez también, ratificó ese criterio.
Según el magistrado Rosario, la Junta no puede otorgar un documento de identidad a personas cuyos padres están en una condición de ilegalidad en territorio dominicano. Hay algunos ciudadanos, algunas personas que entienden que todo el que nace en República Dominicana, sin importar esa circunstancia, la Junta debe darle un acta de nacimiento. Precisamente en esta semana, 48 personas apoderaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que conozca un reclamo de ser reconocido como dominicano en la República Dominicana. Algunos de esos reclamantes se encuentran apostados frente de la Junta Central Electoral. Claramente, ¿por qué estamos luchando? No somos dominicanos, somos haitianos, que están pidiendo papeles. Somos dominicanos que nacimos aquí, tenemos un registro ya y exigimos que nos permitan acceder a nuestro documento cada vez que sea necesario. La Junta Central Electoral entiende que ellos tienen todo el derecho de protestar. Tiene todo el derecho de manifestarse. Deben hacerlo como es normal, con respecto al orden público, a la buena costumbre, y deben hacerlo dentro de un ámbito de paz y tranquilidad. He visto que es bastante moderna la manifestación. ¿Cómo así? Bueno, veo que movilizan colchones, se movilizan en jipetas, se transportan, además de eso veo que usan otros instrumentos modernos. Lo que significa que tienen un comportamiento adecuado. Y qué bueno que hemos avanzado en la forma de protestar. ¿Qué quiere usted decir? ¿Como que están, hay organizaciones detrás de todo esto, moviendo a esta persona? O sea, que no ha sido espontáneamente, sino organizado esto. No es espontáneo porque el hecho de ser trasladado en vehículo y el hecho de tener tanta inversión en la forma de hacer la protesta indica que no es espontáneo, pero insisto, tienen el derecho. En estas imágenes vemos cómo los protestantes tienen buenos vehículos y son apoyados por organizaciones nacionales e internacionales que se identifican con esta causa. No es una batalla a solas. Aquí, por ejemplo, el documento establece de que ustedes se niegan a darle los documentos que los tribunales ordenan. Bueno, los que yo tengo aquí, que son los de 40, esos 48 expedientes, tienen sentencias en contra de ellos. Y ellos recurrieron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional está conociendo su caso. Hay otros que no son estos 48, donde algunos de ellos han tenido ganancia de causa. Esos los recurrimos nosotros, los lógicos. Es que esperemos que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Claro. Y así entonces ya tendremos una decisión definitiva de si la razón la tienen ellos o la tenemos nosotros. Hemos venido a desenmascarar, a luchar por derechos que nos corresponden. Entendemos que como dominicanos y dominicanas que somos, que nacimos en este país, que no conocemos otra patria, que no hemos cantado otro himno nacional, debemos de salir y defender lo nuestro.